vamos a realizar una salsa de atún para pasta. Queda exquisita. Entonces, fíjate, vamos a poner aceite caliente, vamos a freír ajo, zanahoria y cebolla. No dejes de colocarle la zanahoria porque le queda buenísimo al atún. Entonces aquí le ponemos tomate y cebolla licuadito y lo dejamos hervir y unas hojitas de albahaca. Ahí le ponemos después las latas de atún que quieras. Si van a empezar que sin el aceite, que con el aceite, a mí me gusta con el aceite. No te gusta con el aceite, quítaselo y rectificamos sal y dejamos hervir. Y mira, sírvelo con una pastica, con lo que quieras, pero preferiblemente con una pasta porque este atún queda en salsa. Si en Semana Santa no tienes para comer pescado, esta opción te caería buenísimo. Sigue.